Como cocinero me puedo definir muy sensible, bastante creativo y sobre todo muy cerca de la naturaleza. Mi carrera ha empezado en Cerdeña, en restaurante tradicional, y después de la Escuela de Cocina Alma he trabajado en restaurantes importantes aquí en el norte de Italia, como el Zurrose de Appiano, el Zunleve de Tesimo y el Terra de Sarentino. Mi ristorante sta in Piacenza, una piccola città molto bella situata nel centro d'Italia. Qui praticamos una cucina familiare con bastanti prodotti tradizionali degli artigiani che stanno in questa parte e che curano la carne o tutti i prodotti. Puedo definir mi cocina como la suma de mis experiencias, así que claramente la parte de donde llego, la Cerdeña, está siempre presente como base cultural y están más técnicas y más cosas que aprendí en los viajes, en los trabajos, como la técnica francesa y o la creatividad alemana. En mi cocina me gusta mucho trabajar con los vegetales, especialmente los que están antiguos o relacionados a la cultura, y todas las hierbas, las flores, toda esta parte. El atún en mi cocina juega un papel muy importante porque en Cerdeña, de donde llego, está muy unido a las raíces de la cocina. De la experiencia del chef Balfegó me ha gustado mucho la humanidad de todas las personas que han participado y que han organizado esta competición. Creo sicuramente que Chef Balfegó va a ayudar la carrera profesional porque es algo muy, muy importante por el mundo de la restauración. En el futuro me gustaría regresar a mi tierra, Cerdeña, y abrir un pequeño negocio para mí. Estar el ganador de Italia y representar mi nación es muy importante para mí, y también si llego a Madrid para hacer la competición, que va a ser algo excepcional, algo muy lindo, pero siempre estoy representando una nación que quiere ganar. Balfegó.